nos complace anunciar a la población guatemalteca que este año regresan las antorchas. Después de dos años sin actividades de independencia por la pandemia en Guatemala, este 2022 la celebración se retomará y pese a que se esperan fuertes aglomeraciones, autoridades aseguran que mantendrán las medidas de prevención. Se va a estar promoviendo el uso de la mascarilla y del alcohol en gel en cada una de las actividades. Para el propio 15 de septiembre, fecha en que se conmemoran 201 años de independencia, se convocó a las bandas escolares para el tradicional desfile. Al día de hoy contamos con más de 65 bandas que van a participar en el desfile cívico escolar. Así como el regreso de actividades dentro de las escuelas. La participación es voluntaria. El Ministerio de Educación giró las instrucciones a nivel nacional para que las comunidades educativas puedan festejar estas fiestas cívicas. Las tradicionales antorchas convocan a miles de personas, incluyendo la antorcha centroamericana que se llevará hasta la frontera con El Salvador. En el puente El Jobo, frontera de Valle Nuevo con Jutiapa, con la República de El Salvador. Aunque los contagios han bajado, autoridades de salud esperan que estas celebraciones no se reflejen en un repunte de casos. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.